Bueno, ya hemos salido de Besalú. Y ya ha salido de plan. Bueno, ya hemos salido de Besalú. La verdad es que es un pueblecito que nos ha gustado mucho, muy medieval, todas sus calles empedradas, estrechitas, tiene un par de iglesias. La verdad es que lo único que nos ha gustado es que las iglesias estaban cerradas, había una vitrina grande de cristal y si querías verla iluminada tenías que pagar. Entonces, no sé, esa es la única parte que nos ha gustado. Y nada, ahora nos vamos al siguiente pueblecito que es Santa Pau, pero antes pararemos un momento en Castillfollit de la Roca a hacer una panorámica del pueblo, porque el pueblo en sí nosotros hemos estado no es que tenga gran cosa. Es pequeño. Sí, no tiene nada, pero la panorámica es preciosa. Y como tenemos que seguir la ruta y nos pilla de paso, pues aprovechamos y hacemos una panorámica del pueblo. Llegamos a Santa Pau, un pueblecito muy marcado por la actividad volcánica que tuvo en su día, situado dentro del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha. Muy cerca podemos visitar tanto el volcán Cruscat como el de Santa Margarida, como también el Hayedo de Jordà, pero eso lo dejaremos para otro vídeo. Justo en la entrada del pueblo tenemos un cartel que nos indica el parque municipal. Nuestra sorpresa, tenían un área de autocaravanas gratuita, con una fuente, un pequeño merendero, muy, muy bonita, situada en plena naturaleza. Nos sorprendió gratamente lo bien indicado que tenían en los carteles para que pudieras visitar esta pequeña villa medieval. Conforme te vas adentrando en el pueblo, te das cuenta de que la arquitectura medieval sigue muy marcada. Pero dejemos que las imágenes hablen por sí solas. Entramos en su plaza mayor por uno de sus tantos arcos, el centro neurálgico de su comercio en aquel entonces. Se pueden distinguir dos tipos de arcos en toda su plaza porticada, los románicos y los góticos. Presidiendo la plaza tenemos la iglesia parroquial de Santa Marina, una construcción gótica del siglo XV. Es la sucesora del anterior templo parroquial de Santa María dels Arcs, dañado en los terremotos del 1427 a las afueras del pueblo.